Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo tejer este hermoso granny o cuadro tejido a crochet. Lo pueden utilizar para tejer una manta o una colcha. El material que vamos a utilizar es estambre delgado y gancho o crochet del número 2. Los colores pueden utilizar los que ustedes quieran elegir. Para mi muestra voy a utilizar un color rosa, un amarillo, un color naranja, un azul rey, un verde y un rosa fucsia. Empezamos. Para hacer nuestro granny vamos a empezar tejiendo 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La cerramos con un punto deslizado. Subimos con una cadena y adentro de la cadena vamos a tejer 24 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 medios puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí volvemos a subir con una cadena y volvemos a tejer otra vez los 24 medios puntos. Así hasta terminar aquí. Ya que tejimos aquí los 24 medios puntos, cerramos con un punto deslizado y cortamos nuestra hebra. Aquí volteamos del otro lado y vamos a esconder nuestra hebra. Ahora vamos a hacer en color rosa. Volvemos a tejer otra vez 18 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí vamos a entrelazar igual, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena y volvemos a tejer lo mismo que tejimos aquí, 24 medios puntos.
una vuelta y la segunda vuelta volvemos a tejer otra vez 24 medios puntos. Bueno, aquí ya llevamos dos aritos y vamos a hacer otra vez 18 cadenas para formar otro aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora vamos a enlazarlos aquí, entrelazarlos. Igual como hicimos con el otro, lo cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y aquí adentro vamos a tejer 24 medios puntos hasta terminar, y en la segunda vuelta otra vez subimos con una cadena y volvemos a tejer otra vez 24 medios puntos. Continuamos ahora con el color verde y volvemos a hacer otro arito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este, mire, tomamos así los tres aritos. Entonces, esta cadena la vamos a meter en este y cruzamos aquí, así los dos. En estos dos. Cerramos igual con un medio punto. Subimos con una cadena y vamos a tejer otra vez 24 medios puntos la primer vuelta y la segunda también 24 medios puntos. Bueno, aquí ya tengo mis aros, así tienen que quedar, miren. Aquí pues vamos a acomodarlos, dos arriba y dos abajo. Aquí lo que tenemos que hacer es sujetarlos. Aquí lo pueden sujetar con lo que ustedes quieran, con lo que se acomoden. Yo voy a usar una aguja de coser. Entonces vamos a sujetarlos así. Pueden utilizar un alfiler o lo que ustedes tengan a la mano. Aquí está ya, para que no se nos mueva a la hora de tejer. Lo que tenemos que tejer es alrededor de ellos. Entonces aquí vamos a empezar. Aquí vamos a tejer 5 medios puntos. Pueden contar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí ponemos el color que elegimos, tejemos una cadena y aquí vamos a tejer 5 medios puntos. Con la cadena ya tengo un medio punto, entonces aquí serían 2, 3, 4 y por último 5. Aquí vamos a saltar al otro aro, igual, vamos a tejer 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí para hacer el borde de que quede el cuadro, tenemos que en la siguiente cadena vamos a tejer 3, 1, 2,
tres medios puntos. Aquí vamos a cortarle este pelito que está suelto del aro. Y volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora tomamos el otro arito, igual volvemos a tejer aquí en el 1, 2, 3, 4 y 5. Para dar vuelta tenemos que tejer aquí mismo 1, 2, 3 medios puntos. Continuamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tomamos el otro arito del otro color. Igual, volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. En el que sigue tenemos que hacer 1, 2, 3 medios puntos en la misma cadena. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a agarrar el otro arito y continuamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos queda 1, tenemos que hacer aquí 1, 2, 3 medios puntos para completar la otra esquina y cerramos con un punto deslizado. Ahora sí podemos quitar este y ya quedarían así sus sujetos. La segunda vuelta subimos con una cadena y volvemos a tejer otra vez medios puntos arriba de cada uno. Aquí en esta esquina donde tejimos tres medios puntos juntos, en el primero vamos a hacer otra vez el aumento. 1, 2, 3 medios puntos y otra vez volvemos a tejer medios puntos en cada medio punto que tejimos anteriormente. Igual, llegamos aquí donde tejimos los tres medios puntos, 1, 2, 3, y en el primero vamos a hacer otra vez un aumento de 3 medios puntos. Continuamos haciendo medios puntos alrededor hasta llegar en cada esquina y tejer igual que de esta forma. Aquí terminamos deslizando, cerrando y con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer el cambio de color. Igual, vamos a tejer 1, 2, 3, 3 cadenas, subimos. Y aquí vamos a hacer en cada medio punto
vamos a hacer una vareta o un punto alto, como ustedes lo conozcan. Aquí llegamos donde hicimos los tres aumentos, entonces tejemos aquí una vareta. Y aquí en el segundo punto donde hicimos el aumento vamos a hacer tres varetas en el mismo punto. Continuamos haciendo otra vez una vareta en cada medio punto. Y en cada esquina vamos a hacer tres varetas hasta llegar aquí. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a tomar la otra hebra del otro color. Igual hacemos, subimos con una cadena y en cada medio punto, en cada vareta vamos a tejer medio punto. Llegamos aquí donde hicimos los aumentos y aquí en el segundo, aquí están las tres varetas que aumentamos. Una en la segunda, hacemos aquí otra vez tres medios puntos. Llevo una, dos y tres. Y continuamos tejiendo medios puntos en cada vareta hasta llegar otra vez a donde está aquí las tres. Aquí vamos a hacer otra vez el aumento de tres medios puntos y así en las cuatro esquinas. Bueno, ya terminamos de hacer aquí los medios puntos y cerramos con un punto deslizado. Y cortamos nuestra hebra. Aquí cortamos la otra y aquí esconderíamos nuestras hebras. Así es como quedaría nuestro granny, arañitas. Bueno, les recuerdo suscribirse a mi canal, darle me gusta, compartir mi video, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.